Bienvenidos y bienvenidas a todas. ¿Se escucha bien? A la 19ª jornada de Ankulegi, ongi etorri guztioi eta mi esker bertaratzearen. Bueno, urtengoan Ankulegi elkartean, gaia aukeratzerako orduan, pentsatu genuen gaurkotasun handia daukan gaia aukeratzea. Eta... Bueno, gaurkotasun handia daukan gaia aukeratzea, albistegietara ikustea besterik ez dago, baina eraberean ulertzen dugu lehendik datozen bestelako prozesuen parte isla bat edo. Ematen ari den errefuxiatuen afera, krisi humanitarioa deritzona, migrazio prozesu eta desplazamentu behartuak, bueno, itxengo dugu pizkat maia osatzeko. Bueno, esaten genuen bezala, aukeratu dugu gai hau, gaurkotasunagatik, egun hauetan, ikusten ditugu jabete hauetan ikusten dugunagatik albistegietan, errefuxiatuen afera, krisi humanitarioa deritzona, migrazio prozesuak eta desplazamendu behartuak, Europako herrialden jarrerak, bai harrerari dagokionez, baina baita ere honek kunola interpelatzen gaituen horri dagokionez ere, mundu mailako botere harremanak eta harreman ekonomikoak, eta mugik eta estatuak une hauetan hartzen dituzten esanahi berri edo zaharrei dagokienez, ez? Abagune honetan ikusi genduen gaia bera interesgarria zela, baina bereziki iruditzen zitzaigun interesgarria antropologia bera nola heltzen ari zatzaion gaiari. Nola ari garen ikertzen, nola gauden behatzen, eta nola gauden definitzen, bueno, zein den ikerketa subjektua, eta nola gauden definitzen ikerketa subjektu hori. Ze tresna analitiko eta kategoria erabiltzen ari garen, eta ea kategoria horiek ze funtzio betetzen ari diren, zer dauden eraikitzen eta zer dauden deseraikitzen. Ea begirada, ikerlariaren begirada bera zurruntzen duten edo zabaltzen duten, eta ea baliduguten Europa bera interpelatzeko tresna analitiko gisa edota aldiz desberdintasunen sistema europearra bera interpelatzeko, ez? Eta horregatik pentsatzen genuen, garrantzitsua zala pentsatzea kategoria hauetan, tresnetan, ikuspegi epistemologiko batetik baita ere gaiaz gain, doitasun zientifikoa eukiko duten, interpelatzeko gai izango diren eta eraldaketa soziala beste modu batetara ulertzen lagunduko diguten kategorietan edo ikuspegin analitiko, metodologikoetan edo pentsatzeko. Horretarako karri ditugu horretan lanean dauden hainbat antropologoren lanak, bertan elkar banatzeko, bereik kontatzeko zertan dauden, eta denon artean horren inguruan hausnarketa gune bat sortzeko. Decíamos que esta situación de lógicas de expulsión, procesos migratorios y desplazamientos forzados, divisiones geopolíticas, etc., nos sitúan en la reflexión sobre el quehacer antropológico, dado que nos preocupa entender no solo qué puede hacer la antropología en estos contextos, sino también qué herramientas analíticas y conceptuales debemos renovar para afrontarlos. ¿Qué nos interpela cuando un lugar es devastado y las personas que lo habitan son obligadas a desplazarse, obligadas a deambular, a sentarse en un lugar extraño, a constituir nuevas comunidades, a integrarse, a desarraigarse? ¿Qué nos hace de un lugar? ¿Qué es ser nativo o nativa? ¿Qué es ser autóctono o autóctona? ¿Qué significados adquieren hoy el estar aquí y el estar allí? ¿Cómo se produce el encuentro antropológico? Necesitamos nuevas miradas y perspectivas que posibiliten tanto la revisión de cuestiones clásicas como la reflexión del quehacer antropológico. Y esto nos lleva a abrir nuevas preguntas y nuevos campos de investigación. Para ello tendremos dos paneles principales, uno a la mañana que será sobre la antropología en el espacio fronterizo, encuentros y desplazamientos, y a la tarde se analizarán cuestiones también epistemológicas en torno a la construcción, deconstrucción de la alteridad y de las identidades migrantes. A la mañana, después del primer panel, tendremos una mesa redonda con Patricia Bárcena, abogada y directora de CEAR, y Ibai Jauregui, del Basque Lifeguards, y también la periodista Ane Irazábal, con esta última vía Skype, que, como sabéis, justo esta semana ha sido detenida por la policía en Macedonia y liberada tras unas horas, y luego haremos una conexión como podamos, porque está justo en el camino, o sea que... Ellas nos hablarán de sus diversas perspectivas y también de sus experiencias en el campo. Al final de la mañana tendremos la ocasión de ver el documental de Raúl Caminal titulado Moi en Noir Reloaded, que parte de la revisión de la obra del antropólogo francés Jean Rouge.
Y a la tarde, bueno, seguiremos con el segundo panel ya mencionado y terminaremos la jornada con la ponencia invitada de Liliana Suárez. Bueno, besterik gabe hasiera emango diogu goizari. Empezaremos con la primera comunicación, que es de Ivana Belén Ruiz Estramil, que actualmente está haciendo su trabajo de campo en Sevilla, por lo que vamos a ver su comunicación mediante un vídeo, ¿vale? Luego seguiremos con las siguientes presentaciones. Tendremos exactamente 15 minutos para luego tener tiempo para el debate. Bueno, va. Hola a todas y a todos. Hola a todas y a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por darme la posibilidad de participar en el Congreso de este medio. Estoy metida de lleno en el trabajo de campo y me ha sido imposible estar presencialmente, así que agradezco la posibilidad de participar así. Bueno, lo que os voy a presentar hoy es uno de los temas que estoy trabajando dentro de mi tesis doctoral, que se titula Desplazados forzados, catástrofe e identidad en la era humanitaria, centrado en, bueno, en el contexto del Estado español desde 1900. Hola a todas y a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por darme la posibilidad de participar en el Congreso de este medio. Estoy metida de lleno en el trabajo de campo y me ha sido imposible estar presencialmente, así que agradezco enormemente la posibilidad de participar así. Bueno, lo que os voy a presentar hoy es uno de los temas que estoy trabajando dentro de mi tesis doctoral, que se titula Desplazados forzados, catástrofe e identidad en la era humanitaria, centrado en, bueno, en el contexto del Estado español desde 1979 a la actualidad. Uno de los temas que estoy trabajando es el de las fronteras y es uno de los aspectos que, bueno, es el aspecto que os voy a presentar hoy aquí. El título de la presentación es Fronteras como filtro, Europa ante el desplazamiento forzado. Y ahí pues tocaré alguno de los temas que podéis ver aquí en el índice de contenidos, una propia descripción del contexto en el que nos movemos, tratar la frontera desde la hipótesis de contención y de filtro, y por otra parte la frontera como una doble, dentro de una doble conceptualización, como forma en su aspecto de forma y en su aspecto de contenido, para concluir finalmente algunas ideas sobre la propia frontera, ¿no? Y cómo el desplazamiento forzado ha contribuido hacer visibles otros aspectos de la frontera que son bastante reseñables. Por una parte, habría que hablar de la propia justificación de la elección de este tema, ¿no? Por una parte, estaría la importancia que las fronteras adquieren para ciencias como, bueno, pues las humanidades o las ciencias sociales. Y por otra parte, también la propia elección del tema se justifica por la actualidad que tiene el tratamiento de las fronteras y cómo incluso los medios de comunicación salen diariamente aspectos de esto, concretamente de la frontera europea. Podríamos hablar de unas fronteras europeas nuevamente visibilizadas, tanto en su vertiente de fronteras externas, con una gran carga simbólica, y por otra parte también fronteras internas que se hacen patentes, y que incluso pues habían pasado desapercibidas dentro del marco del Tratado de Schengen, ¿no? Pero que vuelven a restablecerse en muchos casos, algunas de manera temporal, otras con controles más extendidos en el tiempo, ¿no? Importancia para las humanidades y para las ciencias sociales por abordar una cuestión tan amplia como es la construcción entre un ellos y un nosotros. Bueno, tanto un ellos como un nosotros, entre comillas, en estos casos, ¿no? La función de acción que se estipula en la frontera, de los dispositivos que se ponen en marcha y de los estatus que se reconocen a los diferentes sujetos, ¿no? La forma en la que se construye esa relación entre los sujetos es también muy, muy interesante a través de la propia demarcación de la frontera, y por eso vamos a hablar de las fronteras como forma y como contenido. Os presento aquí en la diapositiva número 4 una pequeña descripción del contexto. Por una parte tenemos los dos gráficos que aparecen que son de desear, en donde pues se recoge cuál es la procedencia de las personas peticionantes, no, las personas que piden el estatus de refugiados o bueno, el ser asilados dentro del Estado español,
Y por otra parte, ¿cuáles son las que han sido de ese total de solicitudes, las que son rechazadas y las que son aceptadas? Uno de los hechos más relevantes a tener en cuenta aquí y que se está reflexionando mucho últimamente es en cuanto a esas resoluciones que son favorables, también hablar de cuál es el tipo de cuál es el estatus que se reconoce dentro de esas peticiones que han sido resueltas favorablemente, ¿no? Sobre todo por las implicaciones que tiene pues el tener el estatuto de refugiados, la protección subsidiaria o por razones humanitarias, ¿no? Que eso va a tener muchísimas va a tener diferencias en cuanto a cuál es el propio las propias condiciones de vida de la persona. Por último, pues el gráfico que veis más arriba, que es elaborado por ACNUR y que trata de recoger en el cuarto de siglo que va desde 1989 al 2013 cómo ha ido en incremento el número de población refugiada a nivel internacional. Destacar aquí que el mayor número de población refugiada no está en el continente europeo, sino que están entre Asia y África, y que bueno, que ha ido en aumento exponencialmente, y tener en cuenta sobre todo que este gráfico termina en 2013, con lo cual los últimos acontecimientos irían a incrementar aún más este número de personas desplazadas a nivel internacional. Planteo la idea de la frontera entre la contención y el filtro, ¿no? Haciéndonos una de las primeras preguntas, ¿no? ¿Qué dinámica podemos visibilizar en la frontera? También así, ¿qué tipo de frontera se dibuja? Y una de las claves en este caso sería hablar de que, bueno, podríamos hacernos un montón de preguntas a raíz de los últimos acontecimientos, pero fundamentalmente aquí se trata de seguir en la propia línea que demarca Giuseppe Campes y hablando de la frontera como un espacio de flujo, de filtraciones y de pactos, ¿no? Entonces se establecen normas, protocolos y sobre todo lo que se intenta es el juego de gobernar sobre la frontera y así también gobernar sobre ese otro, ¿no? Siempre pues tratando de construir la idea de un nosotros europeo de capacidad de gestión, de capacidad de administración de esos espacios y con lo cual también de reconocimiento de ese otro con toda la carga jerárquica que ello implica y el peso de construcción de un otro subalternizado que va a ser que bueno, se sale un poco del marco de esta propia exposición, pero que es muy fuerte y se empieza a demarcar a través de la propia frontera, ¿no? Podríamos hablar de una vuelta también de las fronteras internas, en donde se van formando una especie de Europa concéntrica, en donde las propias fronteras externas, que también empiezan a hacerse mucho más visibles y con una carga simbólica cada vez mayor, van formándose como diferentes estatus y también diferentes estatus en el punto de las negociaciones que se establecen en los diferentes estados para el gobierno de esas fronteras, el gobierno de ese espacio de flujo y sobre todo el gobierno de esas personas, ¿no? Que es muy muy reseñable también. Por lo tanto, la dinámica que visibiliza esa frontera es la dinámica de la gestión del gobierno y del control. Fronteras que van mucho más allá de la propia demarcación geográfica o de la propia forma que podríamos hablar geográfica y que va a imponer unas capacidades de control y ejercicio del poder sobre las personas y sobre los diferentes agentes que participan en esa frontera y también entre las relaciones de poder que se van a crear dentro de los diferentes estados que conforman esa región. Frontera, por lo tanto, y paso ya a la diapositiva número 6, frontera entre la forma y el contenido, ¿no? Bueno, hablo aquí de la RAE, como la propia definición de frontera, ¿no? Como ese confín de un estado. Estamos hablando de un espacio que delimita una dentro y una fuera, ¿no? Esa es la idea del confín. Si atendemos a los últimos acontecimientos, vamos a ver cómo se han repetido en muchas ocasiones ese contenido de valores y moral como imagen de lo que ha de ser Europa ante el mundo y que ha de cuidarla en el tratamiento y el respeto del otro, ¿no? Y sobre todo en esa construcción relacional. Por eso es tan importante
atender a esos discursos que se han dado de la Europa de los valores, el corazón de la rica Europa, pilares fundamentales de la Unión Europea, es decir, marcas que dejaban a las claras lo que se concebía como ese contenido, y de ahí la idea de contenido que se intentaba proteger. Por lo tanto, cuando hablamos de, cuando establezco aquí esa distinción entre la forma y el contenido, es como a través de ese control de las fronteras se intenta de construir a través de un discurso humanitario en el cual se pretende vender una imagen de Europa como la protección de diferentes valores, etcétera, al mismo tiempo que está colocando cuchillas en las fronteras, ¿no? Es bastante esa idea relacional entre la propia forma y el contenido, ¿no? Ruptura, por lo tanto, entre la práctica y el discurso, la llamada de, por lo tanto, eso que hablábamos al principio de la llamada crisis de los refugiados, marca que en Europa es una crisis que tiene que ver más con la propia incapacidad de gestión de Europa o con la propia ruptura de ese discurso que por una parte pretende hacerse humanitario y por otra parte termina siendo de un control férreo, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de esa crisis de refugiados, habría que hablar si nos está aconteciendo en el fondo una crisis de la propia representación de Europa o de la propia idea que se intenta transmitir de lo que es Europa, ¿no? De ahí también esa idea del desborde que tantas veces ha salido en los medios de comunicación, sobre todo, y que es prácticamente un discurso que está a nivel social, ¿no? La idea de desborde tiene también que ver con esa idea de que ha pasado las capacidades de previsión que podía tener Europa. Por lo tanto, lo que sigue girando de fondo es la imagen de Europa más que las propias condiciones de la población desplazada. Por otra parte, sería frontera como forma y contenido, en donde la propia previsión de ese contenido traerá consigo una forma de actuar en esas delimitaciones geográficas, es decir, en esa forma, y que hace peligrar su propio contenido, es decir, el discurso de valores, de supuesta moralidad, etcétera, ¿no? De ahí esa ruptura y ese quiebre entre el discurso y la práctica, ¿no? Y de ahí también la relación entre la propia delimitación puramente geográfica de una frontera y la delimitación más simbólica del contenido de esas dos partes que pretende diferenciar. Para terminar, porque he ido bastante rápido, algunas de las conclusiones que podríamos aquí remarcar sería la finalidad de delimitar dos partes que se quieren construir diferencialmente en el caso de las fronteras y sobre todo en este caso esa idea de gestionar a ese otro que llega, ¿no? Que es bastante, bastante llamativa. Desplazamiento forzado que ha actuado respecto de Europa como un dispositivo visibilizador de esas problemáticas internas, y donde se puede ver además cuando empieza a hacerse patente la intención de la necesidad de clasificar, ¿no? Es decir, ¿cómo lo puedo explicar bien y en poco tiempo? Se empieza a ver la propia manera de la frontera como ese espacio de confluencia entre dos partes y en donde la llegada del otro, en este caso, intenta, ahí pongo exactamente la idea de traducir, ¿no? Que es más bien la propia idea de clasificar entre tú eres refugiado, tú eres inmigrante, tú eres apátrida, tú eres... Es decir, esa manera en donde la propia construcción de Europa, la propia construcción simbólica, intenta imponer unas delimitaciones que lo que intentan es justamente proteger su propio área con sus capacidades cognoscibles, más allá de las propias del propio tratar de solventar las necesidades de las personas. Por lo tanto, lo que sigue estando en juego es ese contenido del que hablábamos antes, o esa manera de estipular el tratamiento sobre el otro o la imagen de la propia Europa, ¿no? Se actúa para mantener la apariencia de orden y salvar el contenido moral de la sociedad de acogida en este caso, ¿no? Es decir, se trata de preservar ese discurso de la Europa de los valores, ¿no? Para ello es muy importante, pues a mí por lo menos ha sido un autor que me ha valido en bastantes aspectos, que es una cita que recoge Michel Ignatieff, cuando dice que cuando la política se mueve por razones morales suele ser narcisista, ¿no?
se interviene solo para salvar a los otros y no para salvar a, sino para salvar, no para salvar a los otros, perdón, sino para salvarnos a nosotros mismos, o mejor dicho, para salvar nuestra imagen de defensores de la decencia universal. Queremos demostrar que Occidente es algo más que una palabra, ¿no? Al mismo tiempo que se ponen esas impedimentos en la frontera, esa imposibilidad de flujo que se está cortando, se tiene el mismo discurso humanitario para con estas personas, ¿no? Es decir, se intenta traducir a diferentes maneras, en donde al final termina siendo la frontera como ese espacio de empezar a controlar, o de ese contacto con el otro que se pretende cifrar en diferentes aspectos concretos, ¿no? Por lo tanto, estaríamos hablando de una Europa que se pretende aún como... Bueno, que pretende establecer un ejercicio de control sobre esas zonas, ¿no? Por lo tanto, sobre esos sujetos. Por lo tanto, la frontera sería como ese primer espacio. Y bueno, pues para terminar, como no estoy ahí, pues cualquier duda, comentario, sugerencia, crítica, estaré encantada de recibirla. Os dejo ahí mi correo. Y bueno, espero no haberme hecho mucho lío, porque esto ha sido un poco raro para mí, la verdad. Y bueno, daros muchísimas gracias a todos vosotros por haberme invitado, por haberme escuchado. Y bueno, que tengáis un excelente día y espero luego poder ver las intervenciones de todos los demás en la web. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, si alguien necesita el email, bueno, lo que nos lo pida, que ya pasaremos desde la organización, seguiremos con Santiago Martínez Magdalena, de la UGNA, con la comunicación titulada Los pájaros, repensando el extrañamiento etnográfico ante las secuencias visuales de la valla fronteriza de Ceuta y Melilla. Bueno, muchas gracias por invitarme también. Yo les voy a pedir disculpas porque voy a leer un pequeño texto. Aumentando un poco la fatiga de ustedes ante el vídeo. Posteriormente explicaré el título de los pájaros y por qué lo he llamado así. La visualidad mediática de los saltos a saltos de inmigrantes, entre comillas cada una de estas palabras, a la valla de Melilla y Ceuta, por ejemplo, el 15 de octubre de 2014, pero antes en grandes colecciones de noticias con aparato fotográfico y videográfico en prensa y televisión o internet, usada también en la documentación de denuncia de las ONGs o en la propaganda oficial, por ejemplo, en el incidente, entre comillas, policial de los ahogados en la Ceutí Playa del Tarajal el 6 de febrero del 2014, pone en evidencia una funcionalidad traslúcida de la valla que podríamos denominar muro traslúcido, puesto que hay cosas que se ven y otras que no se ven, cuyas consecuencias epistemológicas son aún imponderables. Todo dentro de las políticas de la transparencia o modelos de gestión de la rendición de cuentas, lo que compromete también la metodología, y debemos empezar a pensar, pienso yo, hacia metodologías traslúcidas o de lo traslúcido. La visualidad de los saltos a saltos de inmigrantes a las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, donde quedan atrapados como la carne tecnológica de una máquina balardiana, permite repensar el extrañamiento etnográfico en el que la observación hiperbólica anula de algún modo la participación remota. Este es el sentido de mi comunicación. Voy a estudiar entonces repensar el extrañamiento etnográfico más que la valla o el dispositivo en sí. Así, el testimonio de campo y la traducción son aquí recursos etnográficos que, a mi juicio, están aniquilados. Esta visualidad compromete tanto el trabajo etnográfico como el trabajo profesional del etnógrafo. Argumentaremos en torno a esta condición visual de las políticas de la valla transparente como dispositivos de red. La reconceptualización del muro traslúcido tiene lugar en la consideración de este como dispositivo de frontera e interface, convirtiéndose en la frontera vista o los elementos estructurales con los que la frontera se hace física y los estéticos por los que se hace visible o invisible, en la denuncia de la intencionalidad de la avalancha y en la escenificación de las violencias de la inmigración. Los flujos económicos de mercancías y de capitales permanecen opacos, invisibles, y los Estados se afanan por visibilizar, en cambio, los flujos de estupefacientes y narcóticos o el terrorismo.
La legalidad y la ilegalidad, la regularidad y la irregularidad son aquí elementos que alimentan lo visual, el foco y la escena como mecanismos de gestión de las opiniones públicas y la justificación de las políticas reservadas. Esta visualidad del asalto permite repensar el extrañamiento etnográfico, donde la observación hiperbólica anula, como hemos dicho, la participación ordinaria en lugares remotos, si atendemos a la cotidianeidad del etnógrafo en su confortable lugar de la valla como dispositivo de escritura guiado por una visualidad del alambre. Nos permitimos así abundar en una situación no tanto de campo, sino en cuanto estamos engullidos por el mismo. El campo aquí se ha desbordado. En cuanto campo desbordado, que inserta la cotidianeidad plácida de un antropólogo o un etnógrafo civil, podríamos llamar, es decir, en posición de descanso, cuando no estamos en el campo y estamos en nuestra casa. Es así que queremos ensayar juegos reflexivos purgando una práctica propia de la visualidad y la violencia escritural. Probablemente en esta heurística ya no podamos hablar de campos restringidos ni lugares de observación o segmentados para la participación, sino que tendríamos que hablar de que estamos nosotros participados y estamos siendo observados en grandes dispositivos presididos tanto por la visualidad como por el lenguaje visual escrito. Así podríamos hablar quizá de una antropología civil y el entrañamiento en espacios domésticos, porque el antropólogo descansa poco. Apenas está en estado civil, civilia officia. Recordemos que civil es sinónimo de sociable, cortés, socializado en definitiva. Me refiero a cuando estamos descansando en nuestra casa, viendo estas noticias, y no estamos en aquel campo remoto. La desocialización instrumental o la práctica del ejercicio etnográfico tiene lugar poniendo en cuarentena la propia endoculturación, es decir, se trata de un cálculo profesional. Por lo tanto, debe haber un antropólogo civil, un ciudadano en descanso, sin ejercer su profesión de socializadora. Es además un estatuto retornable, transitable, en cuanto a su desocialización lo es. Hay diferentes autores, como Said, que sitúa la voz civil, como ciudadanía, en contraposición a la de visitante, extranjero o enemigo. Son términos comunitarios y recíprocos en la relacionalidad común. El ciudadano lo es respecto a un otro igual, el conciudadano, formando la sociedad y frente a los enemigos. Raíces indoeuropeas de Keibi, los de casa, y Gosti, los de afuera. Así será como en la modernidad se amplía el concepto como contrapuesto a estados no naturales como extensión de lo foráneo. Dice el mismo autor, en estos términos, estado civil y obligación civil se contrapone a lo no natural. Es decir, nuestro descanso de la disciplina, en el caso de que pudiera dejarse en cuarentena la socialización secundaria, profesional y académica, distancia de manera más automática la doméstica y menos instrumental con menos ciencia. En todo esto, en esta corta distancia recorrida, en esta doblez, hay características o habilidades determinantes que posibilitan o han posibilitado por una condición previa. La construcción de las alteridades y su gestión hace que podamos preguntarnos por los otros, las otras, los y los demás. Existe aquí un comercio cognitivo preciso. Dice Crott en Alteridad y Pregunta Antropológica. Toda diversidad observable puede ser comparada con lo acostumbrado, aunque son tan distintos que la comparación se vuelve un reto teórico y práctico. Así pues, en estado civil, preparando la vianda doméstica, digamos, escuchamos y vemos en una noticia. Más de 200 inmigrantes participan en dos asaltos con piedras y palos a la valla de Melilla. El primer asalto se produjo a las 5 horas y el segundo a las 8 horas. Los inmigrantes han empleado la violencia contra los agentes de la Guardia Civil. Dos de los guardias civiles han resultado contusionados, aunque se encuentran bien. Las fuerzas de seguridad han tenido que utilizar gases lacrimógenos para reducirlos. Es una noticia radiada el 10 de noviembre de 2008. En el espacio doméstico, en un estado civil, se dispone, por tanto, de un mecanismo rutinizador de la distancia visual, cognitiva, representacional y global. Merced a un electrodoméstico, parlante y performativista visual, como puede ser la radio o la televisión. Aquí vemos un lugar que es un otro, un distante, cercano, un objetivo y un subjetivo, mediado por una estética maquínica, la virtualización de las vallas de Ceuta y Melilla en un espacio escénico radio-teletransmitido, la radio-televisión o su noticiario. Lo que ocurre está entonces en otro lugar, lo acontecido es la noticia misma, transfigurado y transterritorializado, el hecho y su verdad, donde el lugar pasa a ser ocupado por la televidencia.
Algunos autores, como Rincono Calabrese, establecen una estética neobarroca de la actualidad en las narrativas mediáticas radiotelevisivas, compuesta por esta rutina, que tiene que ver con la estética de la máquina, con la captura por seriación, la velocidad de secuenciación, la puntuación de sucesos consumibles, el exceso y lo monstruoso y, específicamente, la excitación, el shock. Aquí tenemos que hacer notar que la rutinización es el elemento común de lo cotidiano doméstico, como también han señalado diversos autores. El shock, como parte de la experiencia estética que consignara ya Walter Benjamin, se experimenta en relación a la aceleración de los espacios virtuales en una cinestesia de in situ, como dijera también Barthez, vivida en el sillón de casa frente a un televisor veloz. Parece evidente entonces que estos elementos constituyentes asimilan a la excitación de lo exótico, cercano al motor clásico, si no de la etnografía, sí de al menos una paradoxografía. Por supuesto, la política aparece como un reality donde se representa la convivencia ficticia de la diversidad en una democracia como simulacro donde se crea y elimina la diferencia. Contemplar la valla defendida por la prensa o determinados credos ideológicos como el nacionalismo visual frente a las avalanchas y los asaltos de irregulares parece en su reducción un reality. Ciertamente, la frontera y los flujos migratorios son mecanismos que actúan sobre fenómenos problematizados que comprometen el extrañamiento desde su origen instrumental en el conocimiento colonial. La liminalidad de las fronteras son cognitivas, como apunta Boaventura de Sousa Santos, o también semióticas, como dijera Yuri Lotman. El extrañamiento se produce a partir de anomalías en el conocimiento, como pueden defender Velasco y Díaz de Rada. Pero, ¿qué ocurre cuando los nativos, entre comillas, así estudiados, dejan su lugar remoto o cognitivo y saltan y asaltan la valla de Ceuta y Melilla para transitar por las calles de las metrópolis cognitivas donde están, o estamos los etnógrafos y etnógrafos en estado civil? El salto a salto es carnal, el nativo se torna inmigrante, pero aparejadamente cognitivo, tiene potencia cognitiva, porque carga modos de ser y entender y, sobre todo, interpela. Es parte de la enunciación, de pronto resituada, es la voz. Existe aquí una mediación interpretativa, intercultural del antropólogo, que deja de ser civil para revestirse de nuevo como profesional, a la vez que desnaturalizadora del entorno de origen. O también un compromiso abocado al activismo. No nos queda otra, estando en casa, que ser activistas. Es decir, manifestar simpatía política más que empatía cognitiva. Porque la traducción es un acomodo de los objetos. La inteligibilidad del otro, ahora aquí, ya no se puede basar en la traducción, creo yo. La traducción se fundamenta precisamente en la distancia, no solo lingüística, sino en la separación de los objetos reales. El trabajo del outsider, del etnógrafo o la etnógrafa, es mínimo de todos modos y afecta muy poco a la conciencia práctica general. Hay una máquina tremenda que en verdad atormenta de manera desbordante la rutina doméstica. Es decir, el descubrimiento de la valla de Ceuta y Melilla como gran máquina de perturbaciones sorprende al antropólogo o a la antropóloga en su casa. Quienes impotente ven que dicha perturbación no es producción controlada traducida suya y que llega apabullante a la conciencia y la realidad inmediata de su conciudadanía. Es comprensible entonces por inesperada su frustración. El muro valla como dispositivo de frontera, se convierte en la frontera misma o la usurpa como elemento tecnológico que hace físico el argumento histórico legal de la separación territorial, transmudándolo como contención y avalancha. Regula igualmente unas relaciones difíciles, históricamente comprometidas, por ejemplo con Marruecos, como interface, convirtiéndose en el trazador de fronteras, un recurso de incisión que marca los territorios como si fueran pieles raciológicas, pero que permea flujos geopolíticos y financieros. Una circuncisión, una escritura fecunda, una costura de la democracia y un torreón del capitalismo, un nacionalismo cognitivo en definitiva. Un muro valla que opera sobre la diferencia, un dispositivo que se construye para evitar no solo que entren cosas, objetos, individuos sin derechos inmigrantes, sino, como diría el dramaturgo Müller, del que salen cosas, ciudadanos hipócritas y esperpentos, rendimientos esclavos y flujos de capital. Un muro produce naciones, de ahí que sea monumental, un monumento sobre el que se levanta un patrimonio histórico. Dicho al revés, una nación tiene por mejor y más bello monumento memorial un alto muro. Estas fronteras que trazan los muros, fronteras trazando fronteras, pueden adquirir múltiples formas con la función de producir demarcaciones en exclusiones internas e inclusiones diferenciales, operando como intersecciones que condicionan la mirada epistemo-metodológica.
la valla como red o cepo o trampa, pero igualmente como nudo de redes, incorporando o remitiendo a múltiples cuerdas o brazos de nudos. Un holismo que trae imágenes robadas o enganchadas, signos a los que remite y se remite. Es la celebración de una epistemología nacional, por lo que nos lleva a imágenes tales como el escapismo en la RDA, en el muro valla de Berlín Oriental, o en el mismo Auschwitz, donde el tercer mundo se asemeja a un apartheid gigante y transcontinental, donde confinamiento y gestión van de la mano. Finalmente, explicaré para terminar a qué me refiero con los pájaros, o por qué he llamado los pájaros a las secuencias visuales de la valla fronteriza de Ceuta y Melilla. Los inmigrantes vistos, o en su oculta intención malévola de sortear esa ley, la irregularidad que los hace invisibles, pero también visibles, atrapados como pájaros en una red, son un ejemplo de atribución subhumana, me refiero a la animalidad, proyectada por la mirada de dominación, o también escópica, de este lado de la verja, pero también del otro, en referencia a la policía y la política en Marruecos. Al ser de doble vía de llegada y lo intermedio de la parte de aquí en la línea y de la parte excluyente de allá, pues toda frontera tiene tierra o parte, mejor dicho, la tierra en dos. El término los pájaros lo he tomado, o lo podríamos tomar también de la prensa, de una noticia sobre determinado itinerario experimental, además, de un artista, donde se puede leer que hace una entrevista a unos niños en la valla de Melilla, que tiene a otros niños en el otro lado de la valla, y bueno, utilizan la metáfora de los pájaros y de por qué unos pueden pasar y otros no pueden pasar. Sin embargo, hay toda una tradición muy venerable de este concepto de los pájaros que estudia muy bien Juan Goytisolo sobre una figura literaria proverbial, que es la de los hombres cigüeña, que se ha utilizado sobre todo también en Francia para tachar o describir a la población inmigrante reduciéndola a la animalidad. Por lo demás, al contar con poco tiempo, los interpelaré a ustedes acusando el recuerdo iconológico de las secuencias sucesivas del imaginario de los altos asaltos, por ejemplo, del campo de golf en Melilla, que fue premio Ortega y Gasset 2015 la fotografía, por reflejar la enorme distancia entre dos mundos, o el ametrallamiento en la playa del Tarajal el 6 de febrero de 2014. No será necesario entonces que les ponga ninguna imagen. Termino apelando a cómo quizá podríamos construir estas metodologías traslúcidas o de lo traslúcido. Si la antropología de las migraciones ha respondido con metodologías multisituadas, en menor medida quizá ha hecho de la disciplina una contradisciplina en la itinerancia. No contamos aún, a mi juicio, con verdaderas metodologías nómadas y diaspóricas que ya acuñó García Canclini, que transiten entre distintas epistemologías y que asuman la cotidianidad referencial de una antropología civil o en estado civil. El activismo se manifiesta escasamente contra los medios y pocas veces utilizamos metodologías contravisuales, pese a los documentales de denuncia, aunque va habiendo, por supuesto, una notable etnografía visual crítica, pero quizá poco contravisual, rompedora de la centralidad ocular y logocéntrica. Contra lo visual, en otro documento, a la vez recalqué hace tiempo otra opción, que puede ser el tactilismo o la carnalidad, incluso de los objetos, y contra el logocentrismo quizá pues, no quede otra opción que la oralidad. Respecto al territorio, hago una pregunta. ¿Crea la antropología civil lugares oscuros a la vigilancia? Estoy pensando no en un antropólogo, sino en un urbanista como Kevin Lynch, que abogaba precisamente por proporcionar lugares oscuros fuera de la mirada, ¿no? El mediador intercultural sin posibilidades de traducción queda más bien mudo. Esa es mi conclusión. Bueno, muchas gracias y un honor. Mil esker, Santiago, jarraian Anaitze Agirre Larretak hitz egingo du. Mujeres frente a las vallas, discursos mediáticos que construyen a las migrantes subsaharianas en la frontera sur y su confrontación con el terreno. Eskerrik asko gonbiteagatik eta eskerrik asko etortzeagatik guztioi.
Ba, gaian nahiko planteatuta dago ja titulua batik, eta, bueno, erderaz egingo eta lare aurkezpena, zenik egin duten lana printzipioz erderaz izan da, eta horrela aurkeztuko dizuet, nahiz eta gero intentzioa izan euskeraz ere zer egiteko. Bueno, como decía, bueno, gracias por invitarme, el título es bastante explícito y lo que trato de contar con esta primera aproximación al tema es un poco partiendo de un análisis de caso concreto que aparece en prensa, porque los medios evidentemente tienen su aquel en cuanto a la construcción también de las fronteras simbólicas y contribuir al mantenimiento de las físicas, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de todo esto es analizar la representación de las mujeres migrantes subsaharianas que tratan de llegar a Europa y al Estado español y que se encuentran, en este caso, con la frontera sur de Melilla, que es donde yo me centro. Y todo ello parte del caso concreto de Mireille, que es la, y esto por eso está en cursiva, es la primera mujer en saltar la valla de Melilla y así se traslada a las opiniones públicas del Estado y de Europa, porque tuvo bastante trascendencia este caso, ¿no? Entonces, bueno, esta es Mireille, es una menor de edad que llega de Camerún y que salta a la valla de Melilla, cosa que habitualmente las mujeres no hacen. A mí me interesaba primero este caso por todo lo que puede enseñar de agencia y de empoderamiento y de romper con el estereotipo, porque al fin y al cabo los medios lo que nos hacen es generar y crear estereotipos y alimentarlos. Y Mireille está rompiendo el estereotipo de lo que son las mujeres migrantes africanas, que los modelos son escasos, ¿no? Entonces, mi investigación, primero de todo, es interdisciplinar, porque me interesa, primero, partiendo de esta construcción mediática, ver si en campo, haciendo trabajo de campo, si esta construcción se corresponde con lo que está ocurriendo en la valla de Melilla, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres? Y partir de este caso concreto de Mireille para entender un poco las migraciones de las mujeres subsaharianas. Entonces, la valla de Melilla es esto, y esto es lo que nos trasladan los medios de comunicación. Y como el compañero decía, pues nos hablan de asaltos, de invasiones, las imágenes muchas veces son nocturnas, con lo cual también se conecta con la amenaza, con el miedo, juega con todo este imaginario que tenemos. Y esto es como se nos está presentando lo que es la migración, por supuesto, irregular. Entonces, el sujeto de la migración en Melilla, por una parte, es ilegal, y por supuesto ilegal, lo digo en cursiva, y es realizada por hombres. Como veis en una foto del fotógrafo Sergi Cámara, están totalmente deshumanizados, los vemos en la distancia y simplemente vemos grupos de hombres que tratan de invadir, por supuesto, el Estado español, ¿no? Y bueno, y esto se traduce, además, en la mayoría de los discursos mediáticos, es decir, ahora y desde hace unos pocos años se están generando otros mensajes y otros discursos desde medios que están haciendo otro trabajo, mostrando precisamente y denunciando lo que está ocurriendo, pero en general el discurso mediático que llega a las opiniones públicas es este. Entonces, bueno, dentro de todo esto, las mujeres migrantes principalmente no están y desde luego no están en la valla, ¿no? Entonces son invisibles y cuando aparecen, esa imagen, como os comentaba, es completamente estereotipada y desde una perspectiva interseccional de género y migración, ¿no? Pues como esencia de mujeres, y eso las lleva a migrar de otra manera que los hombres. Lo que a mí me interesaba entender es si esa esencia es lo que está condicionando todo esto o si hay otras motivaciones que realmente están impidiendo a las mujeres migrar de una manera o obligarlas a migrar de otra, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de eso. Pero en lo que los medios nos están contando se traduce, se sobreentiende que es por esa esencia y naturaleza de mujeres, con lo cual tienen unas condiciones determinadas, tanto físicas como, bueno, pues al fin y al cabo saltar una valla requiere de condición física, valor, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco lo que os comentaba, yo lo que he detectado en mi investigación y en las representaciones mediáticas al fin y al cabo es esto, es la mujer madre que viene de África y pasa en patera, por supuesto. Esta es una de las principales categorías.
La siguiente también, por supuesto, sería la de las víctimas de trata, otro clásico dentro del discurso mediático, ¿no? Y finalmente, eso, o son explotadas, pero también son criminales, o sea, tienen esa doble vertiente, ¿no? Por supuesto, explotadas por sus propios compatriotas, nunca por personas de aquí. Y un poco esa es la portada y esa es la imagen bastante, bastante gráfica y bastante clara, ¿no? Y esto es un poco lo que te encuentras normalmente en los discursos mediáticos. Por eso miré y de repente la primera mujer que suelta la valla. Y claro, estas mujeres además no tienen voz, no son fuente de información, no se las consulta, no se les oye, se habla de ellas. Y se habla de ellas de la manera que os acabo de presentar, ¿no? Entonces, con Mireille lo que ocurre, que es en la entrevista, es protagonista, es portada de periódicos, es decir, en un momento dado, a mí me puede dar la impresión de que es una buena práctica, que quiere romper con este estereotipo que os vengo contando, ¿no? Pero lo que ocurre que al final, más o menos lo que va a pasar es que va a ser un poco el círculo que cierra el planteamiento biologicista y de inmigración irregular con la que se trata a las mujeres, ¿no? Porque ese discurso, al final, de la primera mujer, yo creo que entraña un discurso sexista. Siempre hay primeras mujeres, ¿no? Y al final, la primera mujer que es la excepción cuando la regla es que los hombres hagan este tipo de cosas, ¿no? Desde una mirada androcéntrica. Bueno, pues esto es lo que os comentaba y esta fue la cómo se representó a Mireille en un principio, ¿no? Ya os digo, podía ser una práctica adecuada, pero al final la conclusión es que no. Bueno, pues para ver todo esto, para ver cómo van los discursos y por este tema interdisciplinar, lo que yo hago es, me voy a Melilla, me voy a La Valla, me voy a los campamentos de Gurugú, o por lo menos lo intento, para ver qué pasa con las mujeres allí, cuáles son sus proyectos migratorios, cuáles son las vivencias y si realmente eso es lo que se está trasladando a los medios, ¿no? Y en esto es importante la metodología, porque al fin y al cabo yo parto de la antibiografía. Una metodología muy interesante, me pareció la verdad fascinante, que me sugirió Mariluz Esteban, que al fin y al cabo es partiendo de un estudio de caso concreto, lo que vamos a tratar de entender es el panorama general que hay detrás de esa persona, ¿no? O sea, no nos interesa en sí la persona, lo que nos interesa es qué ha llegado a construir o producir a esa persona las circunstancias que tiene y el devenir que ha tenido, ¿no? Entonces, pues entender los condicionantes al fin y al cabo de género y políticos y migratorios que han llevado a Mireille a donde la han llevado, ¿no? Que fue llegar al Estado. Entonces, bueno, la valla de Melilla es esto, es al final una externalización de fronteras porque al fin y al cabo Melilla está en África. Y la gente que llega hasta allí es porque no lo puede hacer de otra manera, porque las políticas migratorias que se están implementando, y sobre todo en África, impiden que la gente migre de manera segura. Es así, entonces la gente se tiene que buscar la vida, pues la corrupción es alta, entonces quien puede, pues eso, paga 7.000 euros por un visado, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, la primera consecuencia que tiene, obviamente, es que la migración es de un altísimo riesgo, Y las condiciones de viaje son pésimas, ¿no? ¿Y con las mujeres qué pasa? Pues yo lo que me encontré es que no encontré demasiados estudios sobre las migraciones a Europa y en frontera de mujeres migrantes. Lo primero que me encontré, de todos modos, fue, es verdad, llegan menos mujeres subsaharianas a Europa. Pero ¿cuál es el motivo, ¿no? Pues el motivo primero es que las migraciones, las mujeres migran igual que los hombres. Lo que ocurre es que en el continente africano las migraciones son de sur a sur, son horizontales. Es muchísima menos la gente que llega al norte y a veces no lo tienen ni decidido, simplemente en esa migración van el camino les va marcando, al final se encuentran que están cerca de Europa y piensan que pueden llegar. Pero las migraciones son de sur a sur porque las fronteras son porosas en África, no tienen nada que ver con la Europa fortaleza que hemos construido, ¿no? Y eso por un lado. Por otro lado, al contrario de lo que nos hemos encontrado en prensa, los proyectos migratorios son muy diversos y los modelos son múltiples. Las mujeres pueden viajar solas o con familia, acompañadas o no.
por motivos económicos, por desplazamientos forzosos, es decir, porque están escapando de otros conflictos. Ahora Siria es el conflicto, pero en África hay muchísimos conflictos que están expulsando a las personas de sus países. Y por otros motivos, ¿no? Lo que ocurre que también veo, estas son fotos de Nador, son de mujeres que viven en los campamentos allá, ¿no? Según llegan a la frontera y tanto en los medios, eso se corresponde también con los discursos que maneja la gente que trabaja con ellos. La foto que veis abajo es de la Pastoral de Migraciones, que les asiste a la gente que está en los campamentos de Gurugú, esperando a pasar o en patera, quien tiene dinero, o saltando la valla, porque no puede hacerlo de otra manera. Y ellos les asisten, pues eso, en el día a día y sobre todo en la ayuda sanitaria, ¿no? Incluso ellos también, al final, los discursos que se manejan son mujeres libres, de alguna manera, o mujeres en trata, ¿no? Ahí desaparecen los proyectos migratorios, desaparece la deshumanización, de alguna manera, va en aumento, ¿no? Y al final las categorías son esas. ¿Qué ocurre? ¿Qué tienen en común todas las mujeres, tanto las que están en trata como las que de alguna manera vienen libres? Pues que tienen que sufrir todo esto que os comentaba de las políticas migratorias y los controles que les obligan a hacer viajes penosos que les pueden durar años de manera clandestina. Hay que sumarle las violencias contra las mujeres, las violencias de género y las violencias machistas que sufren por parte de sus compañeros de viaje o por parte de las policías, ¿no? ¿Qué observamos en las mujeres libres? Que ahí, de alguna manera, hay una capacidad de agencia, porque ellas, al final, lo que sí hacen, y la mayoría de las mujeres, si no todas, por no hablar categóricamente, viajan o intentan viajar acompañadas de un hombre. Se tienen que buscar la protección o la compañía de un hombre para que las proteja. ¿Dónde está ahí la agencia? Que ellas deciden que alguien les acompañe para no caer en las redes de trata o para no sufrir más pues todas estas violencias que os comentaba, ¿no? Entonces, lo que hacen, ¿qué es? Intercambio de sexo por protección. Y eso se da mucho. Entonces, ahí, bueno, lo que os comentaba, ¿no? La resignificación del factor de dominación, en el sentido de, bueno, hay una violencia sexual, eso, están sometidas, yo creo que son mujeres que deciden, tienen un objetivo claro, tienen un proyecto inmigratorio y dicen, bueno, si esto es lo que tengo que hacer, pues es una manera de hacerlo, ¿no? Desde luego, en todo esto, a mí lo que me interesaba sobre todo es alejarme de la victimización que nos venden, por una parte, con las que las percibimos normalmente, ¿no? Y yo creo que eso lo tenemos también bastante interiorizado. Entonces, a mí me interesaba buscar esas grietas o esos huecos que nos diesen un poco otra mirada sobre estas mujeres, que además existe. Bueno, en los campamentos la vida para todos pues es bastante terrible, ¿no? Entonces, y los campamentos, al fin y al cabo, en Gurugú, en los bosques y en el monte, se reproduce un sociograma. O sea, hay una organización bien clara. Es gente que está en supervivencia, que está esperando pasar, pero que tiene una organización social muy clara porque tienen que funcionar en el día a día. Entonces, bueno, en ese sociograma, ¿qué ocurre? Que se reproduce el sistema de género donde las mujeres están pues subordinadas a los hombres, ¿no? Por ejemplo, pues, anécdotas o, de alguna manera, por decir, pues todos los campamentos tienen un jefe. ¿Hay una mujer jefa? No, no se conoce. ¿Eso quiere decir que todas las mujeres también estén en la misma situación de subordinación? No, depende de las relaciones que tengan con los hombres, tienen un poder u otro, ¿no? Por ejemplo, ¿y qué pasa? Tenemos como dos espacios diferenciados, ¿no? Los campamentos que están más en los bosques, cara a esperar a pasar en barco, en patera, y los campamentos, el Petit Gurugú, que le llaman, que están frente a la valla y que es donde viven las personas que tratan de saltar la valla. Claro, ahí las condiciones de vida son aún mucho peores que en el resto de los campamentos, ¿no? Entonces, ahí la violencia aumenta para todo el mundo y también para las mujeres. Es por eso que hay poquísimas mujeres en esos campamentos, porque sobrevivir es muy, muy complicado para ellas, ¿no? ¿Y entonces qué pasa? Pues lo que os decía, las agencias y las diversas estrategias que las mujeres al final tienen que desarrollar para vivir y para continuar con el proyecto migratorio.
Pues hay varias. Y yo me he encontrado por eso con estas, ¿no? Por ejemplo, pues Mireille, ¿qué se supone que hizo? ¿Qué es lo que cuentan la gente que la ha conocido y con la que yo hablé? Pues que ella, al fin y al cabo, estaba en los campamentos del Petit Gourougou que os comentaba, y entonces ahí parece que tomaría la decisión de hacerse pasar por chico para tratar de evitar todas estas violencias que le podían caer, ¿no? Y muchas otras mujeres lo que hacen, y como os comentaba, y que no están en trata, es cierto, la trata es un problema muy grande en los campamentos y hay muchas mujeres que están en trata, pero otras muchas no. Lo que ocurre es que ellas están decidiendo ese intercambio para poder seguir con el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, un poco los aprendizajes sobre esta... Ya os digo, esto todo es una primera aproximación. Los aprendizajes, ¿cuáles han sido? Pues que los discursos mediáticos para nada nos hablan de lo que pasan las mujeres, si han tomado la decisión de venir o no. Si, bueno, simplemente llegamos a frontera y se nos habla de la frontera y, por supuesto, son irregulares y también nos quieren invadir y son víctimas y, bueno, es un compendio de todas esas categorías y estereotipos, ¿no? Y lo más importante es eso, no sabemos, no tenemos ni idea de las motivaciones y las maneras y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, y sobre todo, no se conoce, con lo cual las cuestiones pendientes, puesto que esto fue una primera aproximación, como os digo, desde el máster de género y feminismos, y ahora sí se convertirá en un momento en un doctorado, pues claro, es un poco al final ver y entender y profundizar un poco más en ese sistema de género y las políticas migratorias que condicionan las vidas de las mujeres, también de los hombres, pero en el caso de las mujeres subsaharianas se ahonda la cuestión, ¿no? Y también, por otro lado, y esto es lo que más interesante me parece, es un atisbo de la agencia y las estrategias de supervivencia. Hay víctimas, pero no podemos categorizarlas a todas como víctimas. Y bueno, pues por ahí sigue la cuestión. Entonces, investigar en profundidad los motivos, los medios y las maneras y darles voz, cosa que en una primera aproximación y trabajo de campo 10 días no pude hacer, no tuve acceso a las mujeres inmigrantes para tener una, pues eso, para poder entender un poco más y que ellas mismas me contaran qué buscan y cómo llevan el viaje. Y bueno, estudiar cómo afrontan las violencias que les infligen, ¿no? También desde la agencia. Y eso, y sobre todo esto desde una perspectiva interdisciplinar, que es lo que más complicado me parece un poco aunar estudios de comunicación y antropología, pero me parece que es lo que va a enriquecer muchísimo lo que es el entendimiento más de manera general y sobre todo hablando con las propias sujetas, ¿no? De la cuestión. Y bueno, y ahí estamos. Eskerrik asko. Mi esker, eta para terminar, hablará Ignacio Elpidio Domínguez Ruiz, de la UAM, cuando la alteridad llama a la puerta, las identidades LGTBI y la globalización. Vale, muchas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación y por la organización, porque aunque mi tema no está tan relacionado a lo mejor con una frontera tan específica, creo que sí que me puedo relacionar mucho con lo que habéis ido contando y vais a ver luego cómo. Yo me centro en una parte de estas personas refugiadas y de demandantes de asilo, que son las LGTBI. Yo voy a utilizar de manera indistinta LGTBI, o sea, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, bueno, transexuales o transgénero, pero luego también ese es otro tema, e intersexuales, y también suelo referirme como no heterosexuales para cortar a veces. Pues parte de estas personas refugiadas y demandantes de asilo lo hacen porque son perseguidas por su orientación sexual o identidad de género. Este motivo de conceder asilo se ha ido reconociendo de manera muy tardía y sigue dando problemas a día de hoy y vemos, por ejemplo, que esto es un motivo para ver que Europa, al margen de lo que opinemos tras el último acuerdo, tiene dentro de sí misma varias diferentes velocidades en cuanto a aceptar o no estas causas como para dar asilo. Por ejemplo, Reino Unido hasta 2010 preguntaba a las personas que demandaban asilo por ser perseguidas por orientación sexual o identidad de género si podían volver a su lugar de origen y ser discretas.
y si eran discretas y se podían quedar ahí, pues no les daban asilo y les hacían volver. Pues esto era legal hasta 2010. Y hasta hace menos de 2 años, por ejemplo, era legal que cuando venía un hombre y decía que era pedía asilo porque era perseguido por ser homosexual, por ejemplo, se le podía hacer una prueba llamada falometría, que suena elegante, pero no deja de ser proyectar en un cubículo estímulos pornográficos y medir la erección. Entonces, eso se utilizaba para demostrar si esa persona que decía ser perseguida por homosexual era de verdad homosexual. Pues sigue siendo así de duro a día de hoy, pero entonces lo que vemos es que los medios han tenido un papel muy importante en cómo han construido esta imagen de los refugiados, por ejemplo, con lo del carnaval de Colonia, etcétera, para que parezca que los refugiados como colectivo son pues, homófobos, machistas, etcétera, invisibilizando, por ejemplo, que pueden seguir viviendo discriminación y violencia al llegar a Europa por parte de europeos, por parte de otras personas refugiadas y por parte de la policía también en muchísimos casos. Entonces, también vemos que hay una gran diversidad dentro de las personas no heterosexuales que piden refugio. Y es muy interesante, por ejemplo, en el 2011, creo recordar, una revista, Forge Migration Review, publicó un monográfico sobre qué les pasa a las personas LGTBI cuando se desplazan de manera forzosa. Y había un par de artículos muy interesantes sobre cómo eran diversas estas personas por su acceso a inglés, por ejemplo, a redes sociales, porque ya incluso eso marcaba el hecho de que se pudiesen identificar como LGTBI o no. Entonces, veíamos así que ya no es simplemente refugiados, ya no es simplemente refugiados LGTBI, sino que hay una gran diversidad. Y también, por ejemplo, veíamos que por la parte de Europa, si pudiésemos hacer la parte, o sea, nosotros, ellos en ese sentido, la parte de Europa también dificultaba el acceso para algunas personas y había personas de refugiadas que, por ejemplo, no pedían ayuda por ser perseguidas por LGTBI en su primer destino, sobre todo Europa, sino que salían del armario, entre comillas, que también tiene tela el concepto de la institución de la salida del armario, sino en Canadá. Y esto está pasando hoy en día mucho, en concreto con las personas que vienen por el conflicto de Siria, sobre todo por lo que está haciendo ahora mismo el nuevo gobierno canadiense. Entonces hay muchas personas que llegan a Europa, no dicen ni mu, no explican por qué han sido perseguidas, por ejemplo, y al llegar a Canadá sí que lo hacen, piden ayuda a las asociaciones. Entonces vemos que ya no es simplemente cuestión de los refugiados, sino también es una cuestión de quienes les recibimos, o en el caso del Estado español, quienes no les recibimos, porque hay barreras. Hay un muro traslúcido, me gusta mucho el concepto de muro traslúcido y creo que puede ser muy útil para ver esto. Entonces, vemos que hay una especie de desencuentro entre personas no heterosexuales, se identifiquen o no como LGTBI, con las instituciones europeas por la parte de los estereotipos que han reproducido los medios. Vemos, por ejemplo, que aparte de las falometrías, ha habido funcionarios y policía y agentes de seguridad que han negado el acceso a personas que estaban diciendo que habían sido perseguidas por no heterosexuales. Les han dicho que no por no ser un estereotipo, por no parecer un gay estereotípico, una lesbiana estereotípica, etc. Entonces vemos que es una cuestión de ambos lados, si podemos hacer como que hay dos lados. Y lo que vemos en este contexto, en este desencuentro, es que las identidades LGTBI que manejamos en Europa, que manejamos de diferentes maneras en diferentes estados europeos, no son necesariamente universales o inmediatas y que dentro de diferentes estados europeos, entre estados y dentro de estados, son muy diferentes. El pensar en este desencuentro a mí me ha hecho pensar mucho en cómo se vive también a un nivel mucho más reducido, incluso a escala local, en ciudades como Madrid o Barcelona, sobre todo, que reciben mucha inmigración de la península, por ejemplo, incluso se ven diferencias bajo la misma palabra gay. No sé si recordarán, por ejemplo, chistes, entre comillas, chistes de los 80-90 que diferenciaban gay de maricón a partir de un capital cultural. Por ejemplo, Leopoldo Alas en un libro que es Ojo de loca no se equivoca, pues contaba un chiste que era tú cómo vas a ser gay si no tienes casa en Chueca, no vas a Sitges de vacaciones, etcétera, etcétera. Pues ese tipo de diferencias y de dificultades que plantean unas identidades LGTBI que a priori parece que son muy universales, de que hay personas heterosexuales, personas no heterosexuales. Pues vemos en las fronteras que no es tan fácil. Vemos en esas fronteras, sean entre Europa y el resto del mundo, sean dentro de Madrid, sea en todas partes. Entonces vemos que los desplazamientos nos pueden hacer ver que hay desencuentros y que estas identidades no son tan fáciles.
Nos hace pensar también, que esto es un tema que han estudiado mucho desde la historia y la sociología, cómo estas identidades son, y cito textualmente al antropólogo Peter Drucker, una singularidad histórica y geográfica. Es un producto concreto de la historia occidental, sobre todo estadounidense, pero también poco a poco europeo. Y entonces, la historia es muy larga, pero en esencia, cómo se han ido sucediendo modelos para entender la diversidad sexual y de género. De la religión luego se pasó a la medicina, incluyendo la psiquiatría, y poco a poco... La cuestión de la agencia me parece muy interesante porque el propio activismo, hoy diríamos activismo y hace unas décadas diríamos frentes de liberación, han utilizado los discursos biomédicos para defenderse. Por ejemplo, el primer, entre comillas, activista, en 1869, se presentaba como defensa particular en juicios en Prusia, en juicios por sodomía, diciendo que como estas personas no habían elegido hacer nada, sino que eran así, no se les podía condenar por nada. Pues entonces... para defenderse, como estrategia de resistencia, se empezó a utilizar, de cierta manera, el discurso que decía el ser humano se divide entre esto y esto. Y así se empieza a generar un mito que, con cierta sorna, llama, por ejemplo, un historiador, John DeMilio, el mito del eterno homosexual, que vendría a decir, toda la historia siempre ha habido, siempre hay, siempre habrá personas heterosexuales, personas no heterosexuales. Habrá personas homosexuales, heterosexuales, bisexuales. El historiador este lo tenía más complicado. Pero entonces... se empieza a utilizar y se empieza a reproducir, también lo reproducen mucho los medios hoy en día y el propio activismo, que es necesaria y que es natural, universal, a través de la historia y del espacio, esas identidades o estas orientaciones. Pero ¿qué pasa? Que empiezan a investigar ciertos historiadores y historiadoras, sobre todo, cómo se ha ido generando esta identidad. En el caso del Estado español, creo que es muy recomendable Óscar Guasch, quien en los primeros años 90 publica una serie de libros sobre cómo cala en el Estado español la misma palabra de gay en lo que él llama pues, un tránsito entre el modelo pre-gay y el modelo gay, cuando se institucionaliza incluso la misma palabra gay. Y entonces vemos que, como ha estudiado, por ejemplo, el que ya ha citado John DeMilio, el papel del, ya no solo del capitalismo, sino de qué capitalismo en esta formación de identidades. Por ejemplo, él habla de la necesidad de ciudades densas, un estado del bienestar importante para que personas, hombres y mujeres, se centran en lesbianas y gays, pudiesen vivir fuera de su familia, fuera de su lugar de origen, fuera de, sobre todo de su familia. Pensemos, por ejemplo, en el San Francisco clásico o incluso en Madrid o Barcelona, como ciudades que han acogido durante el siglo XX a mucha migración de personas, entre comillas, solas, que pueden, entre comillas, huir de sus familias. Entonces, estas personas empiezan a investigar que la idea que tenemos hoy en día de que hay gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales y heterosexuales es bastante mítica. Hay una frase de una teórica y activista bisexual, Amanda Udis Kessler, que dice en 1869 todo el mundo era heterosexual y nadie era heterosexual, porque la palabra se crea en ese momento. Hasta ese momento pues, no había como tal heterosexuales y no heterosexuales porque... había personas normativas, no normativas, había personas perseguidas y no perseguidas. Pero entonces vemos que es bastante reciente el pensar en las identidades y las orientaciones. ¿Y qué pasa? El hecho de que se apoyen y de que tengan una base en lo material, en las ciudades, en el estado del bienestar, también implica que cuando ese estado del bienestar, por ejemplo, empieza a cambiar, cambien cómo se puede vivir de esta manera. El Peter Drucker, que ya he citado, por ejemplo, trabaja como... al irse desmontando o cambiando el estado del bienestar, las identidades LGTBI se empiezan a fracturar. Y entiende así que aparezcan nuevas identidades, aparezcan personas críticas que se quieren identificar como queer, por ejemplo, cuando ya no es tan fácil que un hombre, por ejemplo, que siente atracción, cuya orientación sexual es al menos bisexual, pueda vivir en Chueca, entre comillas. Mi trabajo de campo es en Madrid, entonces la comparación entre Chueca, que es el barrio gay más hegemónico, más conocido, al menos en el caso de Madrid, con todas las personas no heterosexuales que vivimos, y me meto, fuera de Chueca, hace ver que a lo mejor, si ser, entre comillas, gay es Chueca, muy poca gente puede ser gay. Entonces, estas personas empiezan a pensar que es comprensible que aparezcan maneras diferentes de vivir una orientación sexual y una identidad de género, porque estas identidades no son naturales, sino que son contingentes. Fernando Villamil ha trabajado mucho Chueca como hegemonía y plantea, por ejemplo, el papel que ha tenido Chueca
excluyendo en primer lugar a mujeres, porque sobre todo, o sea, mujeres lesbianas, pero poco a poco también heterosexuales en cuanto al consumo, porque Chueca no deja de ser, por ejemplo, lo más caro en Madrid. Y vemos a través de Chueca como frontera que no es tan inmediato pensar en identidades LGTBI. Pero plantea Fernando Villamil que nos hemos acabado creyendo ese mito del eterno homosexual y también heterosexual, de estas narrativas de que son naturales las orientaciones sexuales. Con el tema de estas fronteras ya a nivel Europa, lo que vemos es que no es natural tampoco, que es una cuestión geográfica históricamente contingente, estas identidades que nos han vendido, incluso nos venden los medios, que son globales. Cito dos libros así fundamentales, que es Global Sex, de Dennis Altman, y uno mucho más reciente, que es Global Gay, de Frederic Martel, en los que hablan, por ejemplo, de la americanización del mundo como base para la extensión de las identidades LGTB, sobre todo gays, porque la inmensa mayoría de libros que tratan estos temas siempre tienen una frase que es, por problemas de metodología, por problemas de tiempo, solo vamos a hablar de homosexualidad masculina, salvo los pocos libros que tratan específicamente el resto con una cuestión casi activista. Entonces, estos libros hablan de cómo todas las luchas de frentes de liberación, todos los movimientos actuales, se llamen como se llamen, parten de el estilo de vida gay estadounidense que tiene como epicentro, sobre todo, San Francisco y Nueva York, ¿no? Y aparece poco a poco una lectura crítica por parte de algunos autores y autoras, sobre todo desde una óptica más queer y más de la decolonialidad, de decir que no es tan simple y que no son universales esas etiquetas. Me parece muy interesante la idea que tiene, vuelvo a citarle, Peter Drucker, de ver estas identidades como una construcción social desigual combinada. Plantea que cuando compara, que hay un libro suyo muy interesante en este sentido que se llama Arcoíris diferentes, en el que hay una serie de capítulos de activistas y antropólogos, antropólogas sobre todo, de formas identitarias, de estilos de vida y de asociaciones no heterosexuales, pero que no son LGTBI por todo el mundo. Vemos, sobre todo, si comparamos, por ejemplo, Nicaragua con Tailandia, que tiene un par de artículos muy buenos, vemos que hay personas que no se identifican como LGTBI y siguen siendo perseguidas porque no son heterosexuales. El tema es que la manera de entender la heterosexualidad es diferente en Europa que en Tailandia en este contexto. Entonces, la cuestión que acabamos viendo con este tipo de artículos es que hay una gran diversidad dentro de una idea aparentemente fácil de que hay personas LGTBI y una gran diversidad a través de y dentro de fronteras. Y entonces hay que pensar en qué papel juegan en este contexto las palabras, los universales como LGTBI, que a veces son movilizados como universales y a veces son criticados. El tema de la agencia me parece muy interesante porque a partir de, sobre todo, del tema de todo el debate sobre, o sea, feminista en torno a las Naciones Unidas en el siglo pasado, hubo activistas y teóricas, sobre todo lesbianas, que empezaron a reflexionar sobre el carácter o no universal de la palabra lesbiana. Katie King, en 2002, por ejemplo, hablaba de que usarlo como universal o negar que lesbiana sea un universal es político, tanto uno como otro. Y ella plantea que la disputa y los debates sobre si son o no universales no son solo teóricas y abstractas y de la Torre de Marfil, sino que tiene una importancia muy grande material y, o sea, de forma material y activista, porque muchísimas mujeres se identifiquen o no como lesbianas, por ejemplo, cuando piden asilo y llegan a Europa, aunque no se crean, por ejemplo, la etiqueta lesbiana, si pueden utilizarla para conseguir el asilo, lo hacen. Entonces, hay un montón de estudios en ese sentido de cómo personas utilizan de manera estratégica esas etiquetas, se las crean o no, encajen bien en ellas o no, para mejorar sus condiciones de vida. Y entonces, tenemos que empezar a pensar qué palabras utilizamos. Si nos ponemos a investigar este contexto, en el caso de Madrid, por ejemplo, hace unos años hubo, entre comillas, oleadas migratorias, así las nombró una informante, sobre todo provenientes de Cuba y Brasil, de personas que llegaron, de hombres que llegaron y empezaron a ejercer masivamente la prostitución masculina. Pues en este contexto, si hubiésemos investigado este contexto, veríamos que algunos de ellos no se identificaban en lo personal como homosexuales, pero a nivel de reclamar derechos, por ejemplo, y reclamar prestación de servicios en cuanto a prevención del VIH, en cuanto a asistencia sanitaria, sí que lo utilizaban. Entonces, vemos que al investigar tenemos que ver cómo llamamos a las cosas y, sobre todo, cómo llamamos a las personas.
Ha habido muchos intentos de plantear alternativas a las palabras heterosexual, LGTBI, etc. A quien ya he citado, Oscar Wilde, por ejemplo, se planteaba en su momento si encajaba bien la palabra gay, tal y como se utiliza en Estados Unidos, con el contexto del Estado español. Y él planteaba, por ejemplo, que podría ser interesante utilizar la palabra entender, y que las personas entendidas para hablar, por ejemplo, de que un hombre entendido no sería simplemente un gay, sino, por ejemplo, también bisexuales o aquellos hombres que no se identifican como gay o bisexuales y que pueden verse afectadas por discriminación por no ser del todo heterosexuales, entre comillas. Y él hablaba, por ejemplo, de que otras alternativas mucho más generales y que pueden ser interesantes en el contexto de las personas refugiadas es pensar en, por una parte, en no heterosexuales, pero por otro lado, hablar de ortodoxia y heterodoxia sexuales. De que a lo mejor estas personas no se identifican como LGTBI o como heterosexuales o no heterosexuales, pero puede ser interesante verlo como un contexto de heterodoxia y ortodoxia sexuales. Él plantea que no es universal en ningún caso etiquetas como LGTBI o como heterosexuales incluso, pero sí que es universal la regulación y la persecución, según muchos contextos, de la disidencia sexual. Entonces hay que ver cómo encajamos el abstraernos y el utilizar términos muy abstractos con los contextos concretos de lucha por derechos humanos y en el contexto de personas refugiadas cuando llegan a una frontera y tienen que utilizar ciertas etiquetas para reclamar asilo. Y en este contexto, mi propuesta en este sentido es el valor que puede tener la etnografía como, o sea, lo concreto para estudiar, para pensar que no tiene por qué ser, que no es fácilmente. En el caso de Madrid, por ejemplo, es muy fácil verlo. Sí, yo voy a acabar enseguida. En el caso de Madrid es muy fácil verlo que cuando una persona, sobre todo lo que más tengo conocido así por trabajo de campo, es el entorno a gays. Yo soy gay, lo dejo claro. Y. Cuando un hombre no heterosexual no encaja perfectamente con la identidad gay, es muy fácil la lectura de una lectura etnocentrista y sobre todo si viene de fuera de Madrid. Entonces hay muchos comentarios bastante etnocéntricos o metronormativos porque se centran en la homosexualidad vivida desde Madrid. Pues creo que la etnografía puede ser una alternativa muy buena para estudiar los casos concretos en los que se movilizan y se utilizan de manera estratégica tanto estas identidades universales como precisamente lo contrario. Y que creo que es muy interesante, sobre todo desde una antropología, llamémosla crítica, llamémosla activista, llamémosla civil, que me ha gustado mucho la idea de una antropología civil o de orientación pública, que pensemos que no es tan fácil dividir el mundo entre heterosexuales y no heterosexuales y que la misma división puede tener un valor estratégico y de conseguir derechos para muchas personas. Y yo creo que eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias a los tres por vuestras aportaciones y ahora abrimos una ronda de preguntas o reflexiones que queréis compartir. Es que el del micrófono justo ha salido. Que hortxe zegoen, ta atera da. Barkatu. Kaixo, que yo tenía una pregunta para Santiago, los pájaros. Cuando has comentado lo de, espera un momento que lo busque porque lo he apuntado,
algo referente al shock que puede haber de la rutinización y todo esto, y como me ha interesado muchísimo porque justo estoy haciendo un trabajo sobre Naomi Klein y el estado de shock, a ver si podrías explicar un poco más, bueno, ahondar en ese tema. Y bueno, lo único que se me ha olvidado decir, que me ha encantado la exposición. Bueno, muchas gracias. Yo me refería con el shock, no con el estado de shock, sino con el concepto de shock, para a ver si lo podríamos, digamos, utilizar para repensar, que es el objetivo de esta comunicación, el extrañamiento, ¿no? Es repensar un poco el extrañamiento. Entonces, bueno, estaba citando a un autor, que Rincón, que habla un poco de las características definidas por otro autor con relación a la actualidad del neobarroco, que es así como se ha solido utilizar también, de que bueno, hay una serie de características y hay una, que era esta última, que era la del shock, ¿no? Entonces, bueno, yo he utilizado ese término como próximo al extrañamiento. Es debatible, por supuesto. Y no más, o sea, me he quedado solamente ahí, ¿no? Entonces, claro, Rincón habla de cómo todos estos elementos son los que se trabajan un poco en la imagen mecánica o repetitiva que transmite la televisión, ¿no? Y bueno, la televisión o los más media. Entonces estarían un poco no rompiendo lo rutinario de lo doméstico, sino afianzándolo, ¿no? Con una especie de velocidad del sillón, hablaba yo, ¿no? Utilizando también a Barthez, ¿no? De que nos imprimen una velocidad a través de estas noticias, o de lo exótico, o de este shock, que es más anestesiante o morfínico que otra cosa, sin movernos del sillón, ¿no? Simplemente me refería a eso. Por supuesto, se podría teorizar más. Gracias. Bueno, a mí me han parecido súper interesantes las tres intervenciones. Entonces, yo aquí veo una aportación que hacéis desde los tres ángulos que habéis hecho vuestro análisis, y al mismo tiempo dificultades. A ver, por un lado habéis puesto en cuestionamiento ya conceptos que muchas veces los utilizamos como fijos en la antropología y en la práctica etnográfica, ¿no? Y por otro lado, lo que planteáis abre, como si dijéramos, nuevas perspectivas. Entonces, ¿cómo enfrentarnos a este problema? De por un lado, ser fieles al descubrimiento que hacemos y que da movilidad y que abre nuevas perspectivas, y al mismo tiempo, al escribir o al comunicar, ¿qué tipo de enfoque tomáis? Por ejemplo, si cuestionamos términos como gay, como lesbiana, etcétera, y al mismo tiempo ofrecemos una amplitud que para mí es un producto muy positivo, o al mismo tiempo cuando se cuestiona el pasar la valla y cómo eso se va a interpretar de distintas maneras. Entonces, en la escritura, ¿cuál va a ser las opciones que vais a ir tomando para conservar vuestra aportación y al mismo tiempo situarlo en ese mundo de la etnografía movible? Estoy yo un poquito, creo que vamos a contestar los tres. Bueno, gracias, Teresa. A mí hay una cosa que me viene preocupando últimamente, de tal manera que casi he dejado la etnografía, digamos, y es un poco pues esto de la teorización, y que es la violencia de la escritura. O sea, yo sí pienso
que cometemos una violencia, o la primera violencia, quizá, a la hora de escribir, ¿no? Entonces hay una especie de no sé muy bien cómo llamarlo. Yo he seguido algunos autores que son literarios, estrictamente literarios. Hay un autor venezolano de principios del siglo que se llama Julio Garmendia, que bueno, tiene una serie de relatos. El propio Saramago también tiene algunos relatos interesantes. Y que Julio Garmendia hablaba precisamente de que hay una serie de personajes que habitan en la ficción, sobre todo, y que quizás tengan una vida y que sean menos ficticios, o que tienen una vida también textual o dentro del texto. Y llega a proponer una serie de servicios sociales, de casas de socorro, etcétera, ancianatos, dice él, etcétera, para socorrer a estos personajes de ficción que viven dentro de la ficción, ¿no? Pero que tienen necesidades, que tienen sufrimiento, etcétera. Yo sí que creo que cometemos violencia escritural y que eso nos condiciona absolutamente todo lo que vemos y tocamos, o más bien lo que vemos y lo que no tocamos o no podemos tocar. Entonces, eso me parece fundamental. La pregunta tuya de cómo hacer móvil esto, pues la escritura, hasta donde yo he podido averiguar o he podido practicar, detiene las cosas, no las hace móviles. Y entonces yo pienso que debemos demoler el edificio monumental de la escritura, en mi caso es el castellano. Entonces, hablando de colonialidad o descolonialidad, creo que es un reto que tenemos por delante. El otro día estuvimos en Barcelona con Santos hablando de esto, y ni el castellano ni el portugués, por ejemplo, que por lo menos que a mí me conste, ha iniciado una demolición del edificio, no solamente lingüístico o literario, sino escritural, ¿no? Entonces, ahí sí que hay autores que lo han iniciado, por ejemplo, con La lengua de la tortura, en el caso de Paul Celan, o Jean Améry también lo intentó. Y en el panorama castellano, pues, por ejemplo, no me consta. Yo citaría, por ejemplo, a Augusto Roa Bastos, también otra vez en la literatura. Entonces, yo pienso que en la antropología quizá tengamos este reto de demoler no solo la lengua, estos nacionalismos cognitivos que yo hablaba, sino la propia escritura. Y eso sí que proporcionaría quizá algo de movilidad. No lo sé. En primer lugar, muchas gracias. Pues yo por ahora sí que me encuentro con dificultades en ese sentido. En primer lugar, por ejemplo, por el shock que puede suponer algunas personas, esta apertura, que ya, y ya el hecho de luego tener que reflejarla por escrito, sí que plantea problemas. Si me baso, por ejemplo, en lo que ha hecho al respecto Oscar Wilde o otro antropólogo, José Ignacio Pichardo Galán, al intentar abrir, sobre todo, conceptos en cuanto a identidad de género y orientación sexual, yo creo que no se ha conseguido derribar con esa, o sea, acabar con esa violencia que tiene la escritura. Porque las reacciones, por ejemplo, que ha tenido desde el activismo, desde círculos incluso feministas, al hablar de identidad de género, la respuesta ha sido de dolor a veces. Entonces, yo creo que es una asignatura pendiente cómo poder escribir y comunicar sin cerrar. Y lo único que se me ocurre es que escribamos para no dejar de movernos, y que, por ejemplo, en el departamento en el que estoy, en la Autónoma de Madrid, sí que dan mucho énfasis en la antropología de orientación pública, y creo que una línea de orientación pública, activista o crítica, sí que podría servir para no encerrar y no ser tan violentos y violentas al escribir, y no dejar de estar siempre a la par de aquellas personas con las que estamos, de las que y con las que estamos hablando. En mi caso, por ejemplo, sí que me es cómodo hablar y escribir de estos temas, porque no dejo de estar en una asociación LGTB también, no deja de serme cómodo e incómodo también. Entonces, yo creo que una antropología de orientación pública sería una manera de ser móviles, sobre todo por el no olvidar por qué y por quiénes estamos haciendo lo que hacemos. Pero yo creo que es una asignatura pendiente y muy complicado. Y los referentes que tengo que han hablado de estos temas, de que han cuestionado conceptos, creo que bien no ha salido generalmente, por la parte de la escritura, creo. En mi caso, y viniendo de donde vengo, que es de analizar los discursos mediáticos sobre todo, y el nuevo encuentro con la antropología, entonces lo que yo he intentado más o menos, y en este trabajo también,
y he tirado mucho, pues yo también soy activista y trabajo en una asociación por los derechos humanos, analizar toda la terminología, y no únicamente la terminología, pero todo lo que construye al fin y al cabo y cómo se construye a las personas migrantes, y normalmente esa terminología para nada está exenta de connotaciones negativas y no es inocente, y yo parto de la base de que las palabras muchas veces construyen mundos. Entonces, lo que trato, y son soluciones concretas para mi trabajo que por ahora estoy haciendo, es alejarme de esa terminología, puesto que normalmente no me sirve por esas connotaciones criminalizadoras o victimizadoras, y yo lo que me agarro es un poco a los discursos que normalmente me casan bastante por donde suelo ir con lo que se está diciendo desde el activismo, ¿no? Desde ese trabajo de deconstruir y de visibilizar, bueno, pues esa violencia también al final lingüística y simbólica que se nos está transmitiendo desde los grandes medios de comunicación, ¿no? Y un poco esas han sido las soluciones que he estado dando hasta ahora. Ponerlo sobre la mesa, visibilizar toda esa terminología incriminatoria y dar alternativas que se ajusten más a la realidad y que respeten más los derechos humanos de las personas de las que se está hablando, que al fin y al cabo es un poco las categorías que nos presentan. Y nuestro trabajo, o por lo menos mi trabajo, por ahí ha ido un poco el esfuerzo de dignificarlas y presentarlas en su dimensión de persona, ¿no? Que no es fácil. Esa ha sido un poco la idea y la intención. Beste galderarik edo hausnarketarik nahi duzuena hemen plazaratu. ¿Preguntas? ¿Otras reflexiones? Seguro que sí. Bueno, pues damos por finalizada la primera sesión. A las 11 empezamos, bueno, a las 11, 11 menos 5 nos juntamos y empezamos con la mesa redonda. Eta mi esker, irurori, bai.